La Plaza de la Libertad en Río Negro fue el escenario para que residentes y comerciantes del barrio El Porvenir se manifestaran pacíficamente ante la negativa de la administración municipal de conciliar y ser escuchados, con lo que será la implementación del proyecto SER en esta zona del municipio. Lastimosamente, no hemos recibido ninguna respuesta, por eso estamos llegando ya a la plaza pública. Estamos llegando a la plaza pública porque la administración se ha negado a hablar con nosotros, a dialogar. Sale a los medios de comunicación a decir que es un gobierno empático y de puertas abiertas, pero a nosotros nos las tiene cerradas. Han abogado por nosotros la veeduría, la personería, y hemos estado buscando mecanismos de participación ciudadana para lograr eso. Como hemos visto, esto es imposible y ya estamos empezando las manifestaciones en plaza pública. Y no solamente la vamos a hacer aquí, vamos a seguir adelante hasta que dialoguemos, hasta hacerle ver a los concejales y la administración que las zonas de estacionamiento regulado no están generando ninguna solución. Ustedes mismos lo pueden ver en la carrera 47, en el sector de la galería o en San Antonio. Estamos trasladando los problemas. Esta comunidad argumenta que las zonas de estacionamiento regulado no traerían ninguna solución a la movilidad del barrio y que, por el contrario, se afectaría aún más el comercio, los emprendimientos y la economía de este sector. Nosotros solamente le pedimos a la administración que se sienten a dialogar con nosotros y que busquemos una vía, una solución concertada por medio de las dos partes y no que sea una medida impositiva. Nosotros creemos que la gran solución a este problema de movilidad que dicen que tenemos en El Porvenir es solamente darle un solo sentido a las vías. Lo principal es que El Porvenir no cuenta con parqueaderos públicos. Tenemos solo dos parqueaderos que son los parqueaderos ya que tienen sus cupos completos por todos los habitantes del Porvenir, que ya tienen su carro, pues digamos, asegurado ahí mensualmente. No tenemos más donde parquear, o sea que sería o en la zona cero o en la zona cero. No tenemos otras opciones. Por otro lado, El Porvenir es un barrio que está entre el estrato 1 y 2, donde es más residencial que comercial en este momento. Entonces es pues como injusto que usted llegue a su casa y no pueda tener su vehículo ahí en una hora de almuerzo, entonces tenga que pagar 3.500 por estar ahí pues fuera de su casa. Los manifestantes afirman que se van quedando sin opciones ante lo que para ellos es una imposición, pues el alcalde del municipio no les da la cara y el gerente de Somos, la única respuesta que les da es que el proyecto va porque va.